Del Evangelio que habíamos escuchado. En la frase final del Evangelio que hemos escuchado, Jesús hace una afirmación que nos da esperanza y al mismo tiempo nos hace reflexionar. Lo Espíritu Santo que el Padre mandará en mi nombre. Dice a los discípulos: el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Nos impacta ese todo. Y nos preguntamos, ¿en qué sentido el Espíritu da esta comprensión nueva y plena a quienes lo reciben? No es una cuestión de cantidad ni académica. Dios no quiere convertirnos en enciclopedias o en eruditos, no. Es cuestión de calidad, de perspectiva, de futuro. Es una cuestión de calidad, de perspectiva. El Espíritu nos hace ver todo de un modo nuevo, según la mirada de Jesús. Yo lo diría de esta manera: en el gran viaje de la vida, Él nos enseña por dónde empezar, qué caminos tomar y cómo caminar. Es el Espíritu quien nos dice cómo comenzar, qué vía tomar y cómo caminar. El estilo de cómo caminar. En primer lugar, ¿de dónde partir? El Espíritu, infatti, ci indica el punto de partida. En primer lugar, ¿por dónde empezar? El Espíritu, en efecto, nos indica el punto de partida de la vida espiritual. ¿Cuál es? Jesús habla de ello en el primer versículo de hoy, cuando dice: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Ecco la lógica del Espíritu. Noi pensiamo spesso all'inverso. Si me aman, cumplirán. Esta es la lógica del Espíritu. Nosotros a menudo pensamos al revés. Si cumplimos, amamos. Estamos acostumbrados a pensar que el amor procede esencialmente de nuestro cumplimiento, talento y religiosidad. En cambio, el Espíritu nos recuerda que sin el amor, en el centro todo lo demás es vano. Este amor es un don suyo. Y que este amor no nace tanto de nuestras capacidades, sino que es un don suyo. El Espíritu de amor es el que nos infunde el amor. Él es quien nos hace sentir amados y nos enseña a amar. Él es el motor de nuestra vida espiritual. Es el que mueve todo dentro de nosotros. Si no caminamos con el Espíritu o en medio del Espíritu, el camino no se puede hacer. Él mismo nos lo recuerda, porque es la memoria de Dios. Aquel que nos recuerda todas las palabras de Jesús. El Espíritu Santo es una memoria activa que enciende y reaviva el amor de Dios en nuestro corazón. Hemos experimentado su presencia en el perdón de los pecados cuando nos hemos sentido llenos de su paz, de su libertad y de su consolación. Es esencial alimentar esta memoria espiritual. Recordamos siempre las cosas que no van. Alimentar esta memoria espiritual es esencial. Siempre recordamos lo que va mal. Con frecuencia resuena en nosotros esa voz que nos recuerda los fracasos y las deficiencias, que nos dice: ves otra caída, otra desilusión, nunca lo conseguirás, no eres capaz. Es un ritornello bruto y cativo, quello, ¿eh? Ir siempre a lo feo, a lo malo. El Espíritu Santo, en cambio, nos recuerda lo contrario. Sei caduto. Eres hijo, eres hija de Dios, eres una criatura única, elegida. Preciosa, siempre amada. Si te has caído, eres amado, eres hijo de Dios. Aunque hayas perdido la confianza en ti mismo, Dios confía en ti. Esta es la memoria del Espíritu. Dios se recuerda de ti. Nosotros perdemos la memoria de Dios, pero Él no nos olvida. Sin embargo, tú podrías objetar: son solo bonitas palabras, yo tengo muchos problemas, heridas y preocupaciones que no se resuelven con consuelo fácil. Pues bien, es precisamente ahí que el Espíritu pide poder entrar, porque Él, el Consolador, es Espíritu de sanación y de resurrección, y puede transformar esas heridas que te queman por dentro. Él nos enseña a no suprimir los recuerdos de las personas y de las situaciones que nos han hecho mal,
sino a dejarlos habitar por su presencia. Así hizo con los apóstoles y con sus fallas. Habían abandonado a Jesús antes de la pasión. Pedro lo había negado. Pablo había perseguido a los cristianos. ¿Cuántos errores, cuántos sentimientos de culpa? Y nosotros pensemos en nuestras equivocaciones. ¿Cuántas equivocaciones? ¿Cuántos sentimientos de culpa? Por sí mismos no podían encontrar una salida. Solos no. Con el Consolador sí. Porque el Espíritu sana los recuerdos. ¿Cómo? Dándole importancia a lo que cuenta, es decir, el recuerdo del amor de Dios y su mirada sobre nosotros. De este modo ponen orden en la vida, nos enseña a acogernos, a perdonarnos a nosotros mismos y a reconciliarnos con el pasado. No es fácil perdonarnos a nosotros mismos. El Espíritu nos enseña. Nos enseña a reconciliarnos con el pasado. A recomenzar. Oltre a ricordarci il punto di partenza, secondo punto, el Espíritu no solo nos recuerda por dónde empezar, nos recuerda el punto de inicio, pero también por dónde empezar. Nos lo dice la segunda lectura, donde San Pablo explica que quienes se dejan conducir por el Espíritu de Dios caminan según el Espíritu y no según la carne. En otras palabras, el Espíritu, frente a las encrucijadas de la existencia, nos sugiere el mejor camino a recorrer. Por eso es importante saber discernir su voz de la del Espíritu del mal. Aprender a discernir para entender cuál es la voz del Espíritu, para reconocerla y conocer el camino y entender lo que Él nos dice. Pongamos algunos ejemplos. El Espíritu Santo nunca te dirá que en tu camino va todo bien. No, te corrige. Te lleva también a llorar por los pecados y te anima a cambiar contra tus falsedades e hipocresías, aun cuando eso implique esfuerzos, lucha interior y sacrificio. En cambio, el mal espíritu te empuja a hacer siempre lo que tú quieras y te gusta, te lleva a creer que tienes derecho a usar tu libertad como te parezca. Cuando resti col vuoto dentro, pero después, cuando te quedas vacío interiormente, esto es feo. Y todos lo hemos sentido. Te acusa y viene de acusador y te tira al suelo. Te destruye. El Espíritu Santo que te corrige a lo largo del camino nunca te deja tirado en el suelo, sino que siempre te toma de la mano, te consuela y te alienta. Cuando veas que la amargura, el pesimismo y los pensamientos tristes te agitan dentro de ti, es bueno saber que eso nunca viene del Espíritu Santo. La amargura, el pesimismo no vienen jamás del Espíritu Santo, sino que viene del mal, que se siente cómoda en la negatividad y usa a menudo esa estrategia, alimenta la impaciencia, el victimismo, hace sentir la necesidad de autocompadecernos, esto es feo, y de reaccionar a los problemas criticando y echando toda la culpa a los demás. Adossando tutta la colpa agli altri, ci rende nervosi, sospettosi, lamentosi. Nos vuelve nerviosos, desconfiados y quejosos. La lamentela è proprio il linguaggio dello spirito cattivo, ti porta alla lamentela. Y nos lleva a lamentarnos. Esto es del espíritu maligno, esto es triste. Come con uno spirito di cortejo funebre, no? Lamentela. De cortejo fúnebre. El Espíritu Santo, por el contrario, nos invita a no perder nunca la confianza y a volver a empezar siempre. Siempre nos da ánimo, levántate, y nos da la mano para levantarnos. ¿Cómo? Haciendo que tomemos la iniciativa sin esperar que sea otro el que comience. Y luego lleva esperanza y alegría a quienes encontremos. No quejas.
no envidiando nunca a los demás, sino alegrándonos por sus éxitos. Lo dice la Biblia. Por la envidia ha entrado el diablo en el mundo. Por la envidia ha entrado el diablo en el mundo, lo dice la Biblia. No envidiar jamás. Además, el Espíritu Santo nos ayuda a ver los éxitos de los demás como algo bello. Además, el Espíritu Santo es concreto, no idealista. Quiere que nos concentremos en el aquí y ahora, porque el sitio donde estamos y el tiempo en que vivimos son los lugares de la gracia. El lugar concreto de hoy, ahora hoy, no son las fantasías que debemos pensar, es el Espíritu Santo hoy concreto. El Espíritu del mal, en cambio, quiere distraernos del aquí y de la hora y llevarnos con la cabeza a otra parte. Con frecuencia nos ancla en el pasado, en los remordimientos, en las nostalgias y en aquello que la vida no nos ha dado, o bien nos proyecta hacia el futuro, alimentando temores, miedos, ilusiones y falsas esperanzas. El Espíritu Santo, en cambio, nos lleva a amar el aquí y el ahora, no un mundo ideal, ni una iglesia ideal, sino la realidad a la luz del sol, en la transparencia y la sencillez. ¿Cuánta diferencia con el maligno que fomenta le cose dette alle spalle, i pettegolezzi, le chiacchiere? ¿Qué diferencia con el maligno que fomenta las cosas dichas a las espaldas, las habladurías y los chismorreos? El Espíritu Santo nos quiere juntos, nos funda como iglesia, y hoy, tercer y último aspecto, enseña a la iglesia cómo caminar. Los discípulos estaban escondidos en el cenáculo. Después el Espíritu descendió e hizo que salieran. Sin el Espíritu estaban encerrados en ellos mismos. Con el Espíritu se abrieron a todos. En cada época el Espíritu le da vuelta a nuestros esquemas y nos abre a su novedad. Siempre enseña a la Iglesia la necesidad vital de salir, la exigencia fisiológica de anunciar, de no quedarse encerrada en sí misma, de no ser un rebaño que refuerza el recinto, sino un prado abierto para que todos puedan alimentarse de la vida de Dios, una casa acogedora sin muros divisorios. El espíritu mundano nos presiona para que solo nos concentremos en nuestros problemas e intereses, en la necesidad de ser relevantes, en la defensa tenaz de nuestras pertenencias nacionales y de grupo. El Espíritu Santo no, Él nos invita a olvidarnos de nosotros mismos y abrirnos a todos. Y así rejuvenece la Iglesia, pero pongamos atención, es Él quien la rejuvenece, no nosotros. Es Él quien la rejuvenece, nosotros no, porque la Iglesia no se programa y los proyectos de renovación no bastan. El Espíritu nos libera de obsesionarnos con las urgencias y nos invita a recorrer caminos antiguos y siempre nuevos. Lo del testimonio, la pobreza y la misión, para librarnos de nosotros mismos y enviarnos al mundo. Una cosa que es curiosa. El Espíritu Santo es el autor del chiasso, ¿no? De un cierto disorden. Pensamos a veces, aunque de un cierto desorden, pensemos en Pentecostés, la división de lenguas, de pensamientos, era un desorden, pero al mismo tiempo es el autor de la armonía. Divide con la variedad de carismas, pero una división que nos lleva a la armonía. Él hace la división con los carismas y Él hace la armonía con esta división, y esta es la riqueza de la Iglesia. Fratelli e sorelle.
Metiamoci alla scuola dello Spirito Santo. Hermanos y hermanas, entremos en la escuela del Espíritu Santo para que nos enseñe todo. Invoquemos cada día para que nos recuerde que debemos partir siempre de la mirada de Dios sobre nosotros, tomar decisiones escuchando su voz y caminar juntos como iglesia, dóciles a Él y abiertos al mundo. Amén.